La Diputación de Toledo es la propietaria de la Escuela Taurina. A ella asisten jóvenes de toda la provincia con la ilusión de llegar a ser una figura del mundo del toreo. Mi primera becerrita la toreé con 9 años. Y bien, todo de momento va bien. Como digo yo, esto es una carrera de fondo y esto se va poco a poco. Me gustaría ser una figura importante, que se dijera mi nombre y me conociese mucha gente. Que es lo que creo que todos queremos en la escuela, que es nuestra meta. Muchos estudian y después de las clases toca ir a aprender. Su día a día transcurre en la plaza equipada que tiene la escuela a las afueras de Toledo. Vamos al instituto, estudiamos, luego pues comemos y luego ya pues vamos a ya entrenar, corremos una horita y luego bueno pues entrenamos, hacemos un toro de salón, ponemos banderilla, entramos a matar y bueno, hasta ahí 3 o 4 horitas. Ahora es el momento para demostrar su valía. Eventos como este, organizado por el Ayuntamiento de Gerindote, sirven de rodaje a estos nuevos valores. Dar las gracias a todos los ayuntamientos y comisiones de los pueblos que nos da la oportunidad de, bueno, de torear aquí en sus pueblos, y la verdad es que para nosotros nos viene bien de cara luego a los sitios importantes para estar preparados. El mejor premio para estos chavales, el aplauso de un público entregado al espectáculo taurino.